Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal de YouTube, Rebeca Ayala Blog. Y bueno, y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de arcángeles. Estamos pensando en hacer una serie de videos acerca de todos ellos, o bueno, de los que yo conozco y que te pueden ayudar. Así es que en la cajita de descripción te voy a dejar todas las ligas de todos estos videos que vamos a ir subiendo poco a poco. Y bueno, el día de hoy toca hablar de Arcángel Rafael y Arcángel Gabriel, que tengo aquí a los lados. Yo creo que son de los arcángeles que mucha gente conoce, pero si quieres tú tomar nota acerca de quiénes son estos arcángeles y en qué te pueden ayudar, entonces quédate conmigo a ver este video. Bueno, y ahora sí comenzamos. Vamos a empezar hablando de Arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, su nombre significa fortaleza de Dios o Dios es mi fortaleza, fuerza de Dios, héroe de Dios, el poderoso, el gobernador. Como dato importante, se le festeja los días 29 de septiembre, que ya falta pues realmente poco para el festejo de los arcángeles, que es el 29 de septiembre. Su planeta es la luna, su día es el día miércoles por el rayo blanco, aunque también algunos no sé como día de Gabriel los días lunes, porque Arcángel Gabriel rige sobre la luna. El elemento de este arcángel es la tierra, aunque también es considerada el agua como elemento por su regencia sobre la luna, como ya habíamos comentado. Su rayo es el cuarto que se relaciona con la ascensión, la pureza, la resurrección, la creatividad y el desarrollo artístico. Su piedra o las piedras de este arcángel son principalmente las perlas, pero también podemos tomar como piedra de este arcángel la piedra de luna, el cuarzo blanco y las amatistas. Su metal es la plata. Y las flores son los lirios, los alcatraces, la nenúfar o flor de loto y flor de lis. Su color es el color blanco, crudo, nacarados y violeta. Sus símbolos son las flores blancas, especialmente los lirios, y todo lo que es blanco y nacarado que simbolice la pureza. El cetro, el pergamino y la trompeta también son algunos símbolos de este arcángel, como aquí lo mostramos, ¿no? El pergamino. Arcángel San Gabriel va a dirigir a todos aquellos ángeles que son de la pureza, de la purificación, del nacimiento, del bautismo también, y es el patrón de las maternidades y de todos los centros de atención a las madres y recién nacidos. De también los embarazos, de los niños que están por nacer y de los recién nacidos. De los orfanatos también, de los hospicios, también de los hipnotistas, de los centros de investigación de los sueños, de los problemas para dormir. Y es también el que dirige a todos los ángeles de los mensajes, de los anuncios y comerciales de cine y televisión. Radio también, medios impresos, siempre que sean positivos, por supuesto, y que eleven al desarrollo espiritual del ser humano. En enero de 1951, un 12 de enero de 1951, el Papa Pío lo declaró patrono de todos los medios de comunicación, de la televisión, del teléfono y el telégrafo. Entonces, Arcángel Gabriel está muy relacionado con todo lo que se refiere a comunicaciones. Es el ángel del correo y del telégrafo también. Tiene regencia sobre todos los medios electrónicos, computación, internet, etc. De igual manera, rige sobre todo lo que son restaurantes, cafeterías y todo lo relativo a la alimentación en general. Se dice también que les enseñó cábala a José y a Daniel. Bueno, ¿cómo los invocamos? ¿Cómo podemos invocar a este arcángel? Como te comentaba yo en el video anterior, yo utilizo mucho los decretos y te quiero compartir un decreto que yo utilizo para poder invocar la ayuda de Arcángel Gabriel. Y dice de la siguiente forma: en conformidad con la voluntad del Altísimo,
en armonía con el universo entero, de acuerdo con el plan original de servicio, de amor, de aprendizaje, de superación y de iluminación, para la plenitud de la misión elegida por mí, orientada y aceptada por nuestros guías y bendecida por el Padre, en el amor del cielo, con el amor de los ángeles, por el amor que es real, en el amor del Padre, somos uno con la voluntad eterna para el logro de la misión divina por la cual respiramos por primera vez. En resumen, ¿en qué nos puede ayudar Arcángel Gabriel? Bueno, nos ayuda a que nos faciliten el conocer nuestro plan divino, nuestra misión, el objetivo fundamental en nuestra vida. También es una guía para nuestra vida espiritual, de crecimiento, de superación, de servicio, tanto personal como profesional, en todos los aspectos. También nos ayuda a disciplinarnos, a poner orden en nuestra vida, ayuda a superar todos esos desánimos, la pereza, y nos ayuda con toda la organización de nuestro entorno. También a conseguir casa, local u oficina, es muy bueno Arcángel Gabriel. También nos ayuda para poder orientarnos en cuestiones de estudio. Y como ya te había comentado, pues todo lo que tenga que ver con expresión, con comunicación, en cualquier ámbito, ya sea artístico, ya sea a través de medios de comunicación, a través de este medio redes sociales, con todo lo que tenga que ver con expresión, de cualquier tipo, en cualquier nivel, en cualquier aspecto, Arcángel Gabriel nos puede brindar esa ayuda. Bueno, ahora vámonos con el mensaje que tiene Arcángel Gabriel. Recuerda que toda la bibliografía te la voy a dejar también en la cajita de descripción para que puedas tomar nota de los libros. Estoy tratando de resumirte lo más que puedo y espero que te sea de utilidad. El mensaje de Arcángel Gabriel nos dice lo siguiente. Amado, dotaciones infinitas de paciencia es lo que te proveeré en el camino. Indispensable es que tomes descanso y continúes sin juzgarte en tu andar. Yo estoy aquí para ayudarte en tu nuevo renacer en conciencia. Como hijo bendito de Dios que eres, serás acompañado toda tu vida y más allá de lo que puedes ver hoy. Pronuncia mi nombre y acompañado estarás. No dudes de las señales que recibirás en los próximos días. Sabrás que a tu llamado respondiendo estoy. Está hermoso este mensaje, que es de esta autora, que es un bestseller, Tania Karam, también muy recomendable. Y bueno, este es el mensaje que nos da Arcángel Gabriel. Bueno, Arcángel Rafael, su nombre indica curación de Dios, Dios cura, médico divino y médico de Dios. También se le festeja el día 29 de septiembre y su día es el día jueves por el rayo verde. También se le considera el día miércoles por el planeta Mercurio. Pero bueno, para mí su día es el día jueves. Su planeta es Mercurio. Su color es el color verde. El elemento de Arcángel Rafael es el aire. Y el rayo es el quinto, que encarna la sanación, la curación divina, el desarrollo científico, la verdad, la paz, la reverencia, la adoración a Dios, la consagración y la concentración. Sus símbolos son el pescado, el perro, el bastón, la vara y las plantas también. Las piedras que pueden atraer la energía de este arcángel es la ágata de sangre, el cristal de cuarzo, el acuamarina, la turquesa y la aventurina. Su metal es el mercurio y el platino. Y sus flores son la verbena, el narciso, el lirio del valle, la violeta y los pensamientos. Bueno, el arcángel Rafael o San Rafael es el ángel de la curación, de la salud, de la ciencia, de la sabiduría, de la consagración, de la herbolaria,
la medicina, la naturaleza, la ecología. Es el protector de los ciegos, de los convalecientes y los enfermos en general, de la familia, de los novios, del matrimonio, de las viudas, de los jóvenes y de los ancianos. También de los caminos, de la mecánica, de los coches, los trenes y transportes en general. Es el patrón de los doctores, enfermeros, hospitales, sanatorios, clínicas, consultorios médicos y farmacias. Es el ángel del amor divino y el que asiste en el dolor. Es el auxiliador en las grandes necesidades y siempre encuentra la forma de solucionar las deudas difíciles, ya sea cobrando o pagando. También es el protector de los animales y es uno de los príncipes de la presencia celestial. Rige la creatividad, también es guía de los viajeros, de los jóvenes y de todos los fieles que participan en peregrinaciones. Es el ángel del camino y está cerca de todos los que quieren elevarse espiritualmente, de los que buscan también el sendero. Es el maestro que asiste y que asesora. En algunos tratados también aparece como el regente del sol junto al arcángel San Miguel. También existe otra tradición que lo vincula con la construcción, ya que según el testamento de Salomón, pudo este rey obligar a un ejército de demonios a terminar la construcción del templo de Jerusalén, gracias al anillo mágico que le proporcionó Arcángel San Rafael. Se le llama el ángel de la consagración porque él ayuda a todos los que consagran su vida al servicio de un ideal elevado. Algunos tratadistas lo consideran el gobernador del sur que rige el elemento fuego por su asociación con la serpiente que representa el fuego y también el guardián del oeste por su relación con el pez y con el agua. Es el príncipe del segundo cielo, regente de los vientos vespertinos, guardián del árbol de la vida, del jardín del Edén y es uno de los seis ángeles de la misericordia. Es el ángel de la oración, de la alegría, de la ciencia y la sabiduría. Se le asocia con las hierbas medicinales, con el vegetarianismo, con el naturismo, con todas las curaciones y terapias. Es el ángel también de la ecología, es el guardián de los bosques y de los ríos y fue el ángel que le enseñó la cábala a Isaac. Ahora, ¿cómo podemos invocar o con qué decreto podemos invocar Arcángel Rafael para poder solicitar su intervención y su ayuda? Bueno, nos dice así. Con la perfección del Padre manifestada en nuestro cuerpo, mente y alma, con la dirección del Padre fluyendo para curarnos y ayudarnos a crecer, átomos, células y electrones de nuestro cuerpo, que la perfección del cielo se fundara en nosotros. Por la soberana presencia y por el amor del Padre, Rafael Arcángel, alivia nuestro cuerpo, mente y espíritu, para que sean vehículos de luz, que seamos la resurrección y la vida en salud perfecta manifestada ahora. Así es, y hecho ya está. Ahora, en resumen, ¿en qué podemos pedirle a Arcángel San Rafael? Bueno, Arcángel San Rafael le podemos pedir por la salud física, mental, emocional y espiritual, por la curación del cuerpo y de la mente, también para tener visión espiritual, para interpretar adecuadamente todas las enseñanzas relacionadas con el dolor y con la enfermedad en beneficio de nuestro crecimiento y también nos ayuda para hallar la armonía interna. Podemos pedirle también apoyo para nuestras relaciones, para nuestros noviazgos, para el matrimonio y para también pedirle ayuda, guía durante algún viaje, ¿no? O alguna salida fuera de casa. En todas estas cosas nos puede ayudar Arcángel San Rafael. Y bueno, finalmente, ¿qué mensaje nos tiene Arcángel San Rafael para todos nosotros? Bueno, es uno muy breve y muy, muy bonito. Espero que te guste y nos dice así. Mensaje de Arcángel Rafael. Amado, llámame cada vez que lo necesites. La salud es tu estado natural de ser y yo estoy a tu lado recordándotelo.
Deja de resistirte al amor. Yo te uno de nuevo con Dios. Este, bueno, pues es el mensaje que nos da Arcángel San Rafael. Hay mucha información acerca de este arcángel. Esta es la manera más resumida en que te lo puedo mostrar. También, si te interesa, puedes echarle un ojito al libro de Tobías, donde te platica la historia de Arcángel San Rafael, una historia hermosa que no entiendo por qué todavía no la han hecho película, porque está hermosa esta historia de Tobías y Arcángel San Rafael. Pero bueno, podemos encontrarla en algún otro libro. En este otro que tengo, que es el manual de Ángeles de Lucía Aspra, viene muchísima información acerca de todos estos arcángeles, y yo creo que te puede ser de mucha utilidad si deseas seguir estudiando o aprendiendo acerca de todos ellos. Espero de todo corazón que te haya servido, que te sea de mucha utilidad. Si conoces a alguien con quien puedas compartir este video, adelante. Tú sabes que nos mantenemos en contacto a través de este canal de YouTube, Rebeca Ayala Blog, o bien a través de la página de Face, Jesús Arcángeles, Kabbalah y más. Miles de bendiciones, feliz semana y nos vemos en el siguiente video.